Si antes de empezar me regala una república, que estoy un poquito sediento, no lo he probado todavía. Y una juquita por ahí, pa, tú sabes, sé como mi oxígeno, mi pompita del asma. Estaba encendida la 42. Ni tiempo me dio para recortarme. Qué raro que tú no vas para allá. A ti que te gusta agarrar los tigres, y es que están toditos. Hay decenas de personas que dicen que tú los has estafado. Y ya, sí, empezamos de una vez, rafagazo, solo tuyo, ¿eh? Porque mucha gente dice que tú eres una chivata diplomática y no quiere decir que tú lo seas. Digo yo, hay que comprobar las cosas antes de. Lo que nosotros sí somos es una compañía la cual invierte el dinero de las personas que deciden invertir en nosotros, porque no es que andamos atrás de gente. Nosotros básicamente invertimos en la bolsa de HDG y luego que nosotros recuperamos, le damos a la persona su dinero para atrás y le damos un bonus con las ganancias extras. Aparte de otra cosita que tenemos ahí, pero ya eso que yo sepa no es ilegal, ¿o Sí, sí? déjame entender. Tú dices que es un préstamo, ellos te dan un préstamo, con ese préstamo tú inviertes, ganas dinero, le pagas los intereses a ellos y también le pagas el capital. Es así el esquema que has La creado. verdad que me encanta tu inteligencia. Ve lo sencillo que es. Personas como tú es que necesitamos en el proyecto, inclusive que aceptamos, porque no aceptamos todo tipo de personas. Tu compañía, la razón social, establece que tú puedes asesorar en mercadeo, servicios de telemarketing. Entonces, ninguna dice que es inversiones de No, pero voy valores. a tener que explicártelo con manzanita, ¿eh? Nosotros invertimos en la bolsa de valores HDG, lo cual te dije anteriormente. O sea, te lo explico. Bolsa de valores de huevo de gallina. Todo el mundo sabe que es el mejor mercado para invertir ahora mismo. Y nosotros invertimos, compramos gallina, ponemos a reproducir los huevos, vendemos los huevos. Entonces, a través de la ganancia, le damos los huevos, la gallina, más el dinero invertido para atrás a ellos en lo que seguimos reproduciendo. ¿Te entiendes? Entonces, si tú hiciste tu tarea y investigaste, tú te vas a dar cuenta que eso está ahí. No está ahí. Lo malo es que de esto de nada más los cortos míos malos que van. Está en la franca ilegalidad en la República Dominicana y realiza actividades de intermediación. Tú estás captando inversiones en una compañía dominicana que debe estar regulada por la Superintendencia de Valores. No necesariamente, porque la gallina que yo traigo son internacional. O sea, la gallina es un animal que está en toda parte del mundo. Entonces tú decime a mí eso, no hace sentido, porque al final del día, aunque la compañía es dominicana, aquí hay gallina dominicana y tengo gallina americana Pero también. aquí en Dominicana, ninguna compañía en Dominicana puede hacer esa inversión Pero ¿cómo aquí. que no se pueden hacer ese tipo de inversiones? Porque si una gallina tiene su papel y tal día, ¿cuál es el problema? O sea, ustedes no van a dejar aquí venir gallina americana. Eso es racismo. Porque ese es captar valores y tú no tienes el permiso. ¿Cómo que no tienen el permiso si todas esas gallinas que yo tengo son americanas, lo cual no necesitan visa para venir para acá y poner su huevo? Pero en el país, cuando se dice que se va a captar valores con una compañía dominicana, tú tienes que tener permiso. Eso que tú estás diciendo no hace sentido, porque si fuera así, entonces, ¿por qué gallina se dice chicken, pollito hen, lápiz pluma y pluma pen? O sea, mi ecosistema es internacional, no está limitado solamente para la República Dominicana. ¿Pero te han demandado ya? ¿Y qué tiene que ver eso? Que demanden todo lo que quieran. Porque mira, el PLD, ¿a cuánto nos demandaron? ¿Y dónde están? Mira, yo creo definitivamente que tú estás mintiendo. Y por eso la gente está nerviosa y te ha puesto demandas. Y por eso también te comparan con mantequilla. Tú ves, es un huevo. Con ese huevo hubiésemos hecho mucho dinero, inclusive le hubiésemos podido pagar parte a los inversionistas, porque eso sí es un huevo, de que compararme con mantequilla. Que te comparen con mantequilla o que no entiendan por qué no les puedes Pero pagar. aquí está la pregunta, ofende, que me compare con mantequilla. Eso es como que tú comparas a Honguito con Pablo Escobar, ponme más respeto, porque lo que hizo mantequilla no se compara con lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es tu preparación académica? Yo tengo un doctorado en Scamming Idiots University, ¿Dónde estudiaste? en Egipto. ¿Qué universidad es esa? Eso queda por allá, por la pirámide de Egipto. Tú sabes que es por la pirámide que empieza todo. De ahí salen los mejores inversionistas. ¿Qué estudiaste en la Y en universidad? serio, que tú me estás haciendo la misma pregunta otra vez. Y es que ya no hizo su tarea. Y oye, mira, mi tiempo es oro. Mi tiempo es oro, así que avísame cuando vayamos a empezar la entrevista, pásala bien. ¿Tú estás grabando todo este tiempo? No, pero espérate, tienes que avisarme para yo poder mentir, aunque sea. No, 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 no.
No, no, así no, Y el lema así no, para todos debe así no. ser: cuando se promete dinero fácil, se está condenado a perderlo fácil. La fe cristiana se le fue, los valores familiares se le fueron, porque una persona sabiendo que hay miles de familias afectadas con problemas económicos, problemas de salud, necesitando su dinero, él cogiendo el capital y subiendo fotos en Dubái, subiendo fotos en El Salvador, con grandes empresarios, que el que tiene fotos en jet privado, Lamborghini, buenos relojes, y tú con problemas y nadie te da la cara, tú te sientes burlado. Si antes de empezar me regalas un poquito de agua, te lo voy a agradecer, porque estoy sediento. Estaba picante este sábado. No he tenido tiempo ni de recortarme. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Andrew Autonomous University. ¿Qué universidad es esa? Es una universidad de Estados Unidos. Ah, ¿desde cuándo? ¿Una universidad de Estados Unidos? Una pregunta, ¿tú puedes cortar para no. hacerlo? Una universidad de Santo de Estados Unidos, fundada. ¿Y usted investigó? ¿Fundada por ti? Investigué. No, no fundada por mí.